Bueno, amigos, estamos aquí en este espacio de conversación con la gente de Malpaís. Primero que todo, gracias por venir, gracias por estar aquí. De verdad que para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Quisiera empezar por preguntarles cómo surge abordar musicalmente este género, o sea, o los géneros que ustedes tocan. ¿Cómo les surge empezar por ahí o investigar eso? Y tal vez empezar contando a mucha gente que sabe, pero otra que no. Uh-huh. Nosotros comenzamos hace mucho, bueno, Iván y yo principalmente, y bueno, con Fidel, en lo que era el grupo experimental de Adrián Goizueta. Ahí empezamos a tocar, en aquel tiempo era nueva canción latinoamericana, pero con la presencia y la influencia de Adrián, que Adrián tenía eso, ¿verdad?, que incorporaba ritmos y mucho del jazz, influencias del rock, en una fusión con el folclore y con armonías tradicionales y también con rupturas, con cosas experimentales. Y siempre con la idea de que las canciones fueran cada una, que tuviera su peso, que la letra, ¿verdad?, dijera lo que tenía que decir independientemente del género musical. Vinculo tampoco con folclore, ¿verdad? Es mucho más amplio. Sí. Es un género también muy urbano. ¿Sabes es qué es lo que pasa? Es que hay elementos de una fusión. Exacto, es una fusión que tiene un componente folclore, pero yo pienso que un folclore pensado diferente. David, vos sos el último en entrar hasta el momento, vos sos el más fresco. ¿Cómo entras a Malpaís primero? ¿Cómo llegas aquí? Bueno, una llamada de Iván hace unos meses para el concierto de Silvio Rodríguez me toma muy por sorpresa y en un momento donde justamente tenía como las aguas a punto de rebalsarse, ese deseo de experimentar con la música popular, ¿verdad? Entonces para mí es una gran dicha y fue la oportunidad de entrar al mundo de la música popular por la puerta más grande que se podía entrar, ¿verdad? Entonces me siento muy profundamente agradecido con todos ellos, todos ustedes por tomarme en cuenta y... Pues yo te quiero decir otra cosa, es que más bien aquí es al revés. Nosotros éramos fans de David. ¿Ah, sí? Y entonces por eso lo traímos. Sí, porque lo íbamos a tocar en los conciertos y decía, ¿cómo tocas? ¿Verdad? Entonces más bien es para nosotros, es un orgullo, ¿verdad? Claro. Cuando se va Fidel, cuando parte, ¿cómo hacen para reorganizarse sin Fidel? Oh, yo creo que estamos en ese proceso. Okay. Estamos en proceso. No podemos decir que ya definimos algo, una meta. Esta experiencia de estar aquí, sé que ha sido muy buena para el grupo. Habíamos dicho que queríamos... Siempre hablamos de hacer una grabación en vivo, o sea, nunca lo hicimos así en un estudio y bueno, lo estamos haciendo ahora y creo que eso es si las casualidades no existen, es un punto bonito para este proceso. Pienso yo que le da una fuerza al grupo y un empujoncito, así bueno, vamos, hay que hacer cosas. Sí, yo lo que creo podemos es podemos hacerlo. Yo creo que ese empujón viene de que todos sabemos que tenemos muchas cosas que dar todavía. Y que nos gusta darla juntos, es decir, hacemos buena química, nos entendemos, nos comprendemos, o sea, más o menos sabemos cómo piensa cada uno, cómo siente musicalmente y sentimos que las cosas que nos queda por decir en la música, ahí están, claro. ¿Verdad? A Fidel le tocó irse primero, pero de alguna manera, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene muchas cosas que decir y estamos en ese proceso, ¿verdad? De romper tal vez una serie de miedos y tal vez esquemas que hay, pero si logramos mantener, y este paso, por supuesto, de estar hoy aquí es muy importante también para nosotros, encontrarnos, vernos, hablar de estos temas. Yo personalmente sí lo siento también como una manera de seguir adelante, es homenajear permanentemente, ¿verdad? Esa semilla. Al gordo. Exacto. Porque eso es, o sea, el mae realmente, si estuviera aquí, nos hubiera dicho, mae, sigan, que están, mae, sí, que están esperando, sigan, toquen, uh-huh, ¿verdad? Yo pienso que eso es.
Bueno, esta pieza Abril es una pieza del primer disco, uh-huh. Es una pieza que viene de años atrás. O sea, salió, las primeras que montamos. Salió al público en el 2002, digamos, en su primer disco, el uno. Pero ¿de cuándo data? ¿Qué? Esa pieza es del primer grupo de piezas del 99. El 99. Ese es un vacilón porque empezamos haciendo canciones que ya estaban compuestas, Fidel las rearreglado. Pero luego tenía él un grupo de canciones que eran música sin letra y yo tenía un montón de letras sin música. Entonces empezamos a hacer como barajarlas, ¿verdad? Entre las músicas sin letra estaba Abril. Me grabó un cassette, Fidel, con varias. Estaba Tras el Ventanal, Abril, sin letra, ninguna de ellas. Estaba la música nada más y él haciendo la línea melódica. Bernardo, la primera versión que hay en estudio es grabada por Bernardo. Uh-huh. Y luego le pedimos a Fidel que hiciera una versión y la hacemos las dos y ya empezó toda una discusión acerca de Fidel, si Fidel debía cantar o no. Y ahí toda convencimos la cosa. A Fidel. Ahí fue donde lo convencimos de que era una cosa de que él la sentía de otra manera. Sí, era claro. Una cosa de, no de calidad vocal ni de, no, es una cosa de sentimiento a la hora de expresar la canción. Y nos dan aquí ustedes en exclusiva para nosotros, en Conquista Sessions, esta pieza, esta obra nueva, nueva entre comillas, porque ya data musicalmente la composición, ya venía de un proyecto que... 2009, la película... Del amor y otros demonios. De la película. Como la melodía ya estaba hecha, pero no tenía una letra, era, ¿cierto? Sí, más bien Dani había grabado, ¿verdad? Este tema que era Cuarteto de Cuerdas y vos también has grabado y vos, ¿verdad? Nada más la línea sin letra, uh-huh. como música para la película. Para mí eso hoy fue una sorpresa porque hemos ensayado partes de la pieza. Hoy se nos ocurrió preguntarle a Jaime realmente, ¿verdad? ¿Qué inspiraba esa letra para ver si le poníamos un nombre? Uh-huh. Y hoy también, Manuel por primera vez trajo un acordeón excepcional. Sí, precioso, lo vimos. Y yo saqué la parte de las cuerdas y yo creo que hoy... Pues, hoy se terminó de armar. Hoy se terminó de armar. Y vuelve a tu piel hecho verso. De nuevo, gracias porque de verdad que yo reconozco el talento de ustedes inmensamente. Para mí es un honor y espero que estos espacios como Conquista Sessions adquieren mucha relevancia cuando podemos tener personas como ustedes, ¿verdad? Entonces es un honor. Más bien al revés, o sea, a Misha, a todo el equipo, a toda la gente, a vos, darte las gracias, la hemos pasado súper bien. Sí. Es un lindo espacio, es una idea muy buena. Buenísimo. Y es importantísimo que grupos costarricenses tengan la oportunidad de estar bien grabados, de estar en vivo, de tener buenas condiciones. Es decir, es por lo que hemos luchado muchos años. Algunos llevamos 30 años sí, ya claro. Dándole duro a la verdad. Y estar aquí, tener esta oportunidad, es una maravilla. Así que de verdad, felicitaciones a ustedes más bien. Y adelante.